Y en el caso de CONAF están autorizadas 300 escuelas con 50 mil pesos cada una. Quiere decir que tenemos una suma de 15 millones de pesos. Nosotros debemos de estar ya en el transcurso de la semana entregando las tarjetas para que la apliquen directamente los padres de familia en de común acuerdo con los presidentes municipales. Vamos a tomarlos también en cuenta, pues porque de alguna manera pues son beneficios que son directamente para sus municipios. Lo tienen que aplicar en mejoramiento, lo prioritario de la escuela. Si se gotean para el baño, ¿sí? Lo que completen con los 50 mil pesos está la autorización para que ellos puedan aplicarlo directamente en las necesidades. ¿Hay necesidades más en algunas escuelas que ustedes hayan detectado? Sí, 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 sí. Necesidades más apremiantes en Mezquital. Inclusive Mezquital, debo de decirte que es el municipio más apoyado. Estamos hablando que vamos a aplicar 5 millones de pesos en el municipio en este programa, pues precisamente porque las condiciones son diferentes. Entonces ahí vamos a darle un poquito más de apoyo. ¿En el tema de infraestructura es donde se ven más necesidades o en el departamento? No, este recurso es únicamente para infraestructura. Sí, únicamente no está autorizado comprar equipo de cómputo, por ejemplo, es directamente para mejoramiento del edificio. Bueno, pues muchas veces los baños no funcionan, se gotean, les faltan vidrios, sí, pintura. Entonces son cosas, por ejemplo, en las zonas tierra pueden comprar celdas solares, entonces pueden comprar chimeneas, o sea, cosas que realmente los niños necesiten y que tengan mejores condiciones, pues para que puedan aprender mejor. ¿En qué municipios todavía dan clases en instituciones de madera? Tenemos el caso de Tamazula, tenemos dos. Sí, tenemos dos detectadas en Tamazula y en Mezquital, pues sí debemos de tener varias detectadas. Pero ahí estamos trabajando para que en 2016 en infraestructura, pues podamos aplicar recurso, que en esta ocasión lo va a aplicar directamente INIFED, que también estamos dentro del programa de escuelas de educación básica y pues estaríamos trabajando con ellas para 2016, porque pues es una prioridad de inicio mía y enseguida de nuestro presidente y de nuestro director general de CONAF. Nosotros atendemos como cerca de 300 localidades más o menos. Entonces estamos hablando que son más de 3,000 niños y le ponemos 10 niños por escuela. Y en el caso de los LEC, pues tenemos una cantidad considerable de poco más de 300 jóvenes que todos son de allá del municipio de Mezquital y bueno, la mayoría de ellos habla su dialecto. Presidente,